Oh!
your souls. If I will. Sage friend. Wait, where are you going? Yeah.
fast. I'm glad. Who couldn't? This man, that's better than killing him. Better than killing him. You look terrible. Well, but a bit of indulgence.
yourself killed. Thank you.
I can forge weapons. Are you begging for a man? Are you begging for me? Wait, where are you going?
Thank you.
I can forge weapons. Thank you.
to invigorate. Reach might the highest fall done. With it. I'll bring me a deep. I can forge weapons. What's the hurry? Where are you off to? Have you any manner? Thank you.
Hello. There's somebody, they call him. He's the kind of person, if you happen to spot him. Or gun. Be sure not to hit. Thank you.
Thank you.
Oh, Dios. Oh. Ya calla, Silvia, me acabo de dar cuenta. Escucha, horrible el combate que me ha dado. Horrible. Horrible. Estoy temblando, tío. Estoy temblando del combate de mierda que me ha dado. Me duelen hasta los testículos. Ay, mi vieja. ¿Y cómo relajo yo ahora las tetas? Bueno, que estoy cambiando la categoría. Dejarme en paz. Dejarme en paz. Dos cargas bugueadas, Saya. Me ha dado dos y las he esquivado. Dos cargas bugueadas. Y las he esquivado. Te lo juro, estoy temblando, ¿eh? Quedan seis bosses, quiero decir. Que se puede liar, puede salir la run mal. Pero, coño, ya es distance PB. Ya por lo menos es distance PB. Ay, Dios mío de mi vida. Puta run de los cojones. ¿Cómo se mete? Bueno, espérate un segundo. Porque la run curseada de Silvia era la The Endings y ha salido. Y a mí se me está curseando la Soul Level 1. Podría ser, pa. Podría ser, pa. Todo esto ya lo puedo mandar al almacenamiento. Pero los tres del tirón. En plan, has hecho Sura Immortal y Puri del tirón en el mismo directo. De super puta madre. O sea, eso está que te cagas. Eso está guapísimo. Yo a mí me ha avisado Jill cuando estabas en búho. Y he dicho, ok. Time to run. Vale, técnicamente con 262 flechas debería de darme. Técnicamente. Calla, Kisel. Dos cargas bugueadas y las he esquivado, ¿eh? O sea, cuando he esquivado la segunda, de repente el corazón me ha hecho pum, 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 pum. Y yo, ok. Ay, Dios mío de mi vida. Voy a desactivar y activar la capturadora para el tema del audio, ¿vale? Que está desincronizado. ¿Cómo que peso? ¿Cómo que llevo exceso de peso? ¿Me estás llamando? Bueno, yo dije que si pasaba de Alant, iba a jugar lo más comarcal posible. Voy a matar hasta el apuntador. No hubo emoción, solo más segundo. ¿Te estás quieto? ¿Tengo las calaveras puestas? Sí. Hasta luego. Marcus, campeón.
No, pero no me pongas al cristiano ahora. Dame un segundo. No sé por qué estoy nervioso si es una de tantas de demons. Anda, le he dado ese sin querer. Estoy así, Dexter. Me late el corazón a 200 por hora. Es que voy a matar hasta el apuntador. Lo tengo clarísimo. Hola, Torquien. Niño rata en Fortnite. ¿Está bajando alguno? Podría ser, pa. ¡Han bajado los dos! ¡Qué guapo, cabrón! Oh, oh. Oh, oh. De Morbin Time. Vale. Buena calavera. La tira con todos un muerto. Vale, necesito que te caigas. El plan. Eso es. That's my G. Mi G. ¿Qué tal, Josan? ¿Cómo estás? Estate quieto. ¡Ay, mi vieja! Lasaña de espinacas. Bueno, not my king, pero está bien. No soy muy fan de las espinacas, lo siento. Porque mejor no me chupas la polla. ¡YOLO! Igual había estado bien activar el Artisar, pero no lo voy a hacer. A no ser que me falte daño. Ah, pues igual sí. Tariroriro. Tariroriri. ¿Tengo especias para el maná? No. Bueno, técnicamente desde aquí no me ve con el anillo del ladrón.
Me robo una acoplo, siempre. Vaya. Vaya gentuza. Me has quitado mi neko. Alant verga. ¿Dónde está Telegram? Estoy nervioso. El tema es, Pakira, que... Escucha. He llegado a Dios de Agón en 50 minutos. Pero he tenido que hacer dos viajes al pozo para la Morion. Y cuando he matado al Caballero de la Torre, de repente me ha dado el venazo de jugar hipercomarcal. E ir súper despacio. Lo único que me da miedo es que el coloso pútido me pegue con las moscas cuando pase por su lado. Que a veces pasa. Vale. Pues uno de tres. En principio este camino con Hidden Body... Hostia, pero no tengo maná. Voy a comprar maná. Tiene haga de la amargura. Vaya nombre más edgy, amigo. Amigo Miyazaki. Miyazaki-san. El problema, Pakira, es que no sé cuánto daño le hago. O sea, no me acuerdo del daño que le hago al monje en Soul Level 1. No sé si lo mato de... No sé si lo mato de 4 o de 5 golpes. Sé que los desolladores son 8. De backstabs mínimo. Supongo que empezaré el combate con Hidden Body, le pegaré un backstab y me recolocaré. Y ya a jugar a las sillas. Claro, yo el tema es que no sé si con el backstab y dos golpes lo mataría por la espalda o no. Es que no me acuerdo del daño que hago en el monje. Yo sé que desolladores son 8 golpes cada desollador. Eso sí que lo tengo claro. O sea, ídolo de necio son 4 golpes, desolladores son 8 cada uno, y diría que el monje son 4. Pero vamos, que le voy a entrar, o sea, le voy a entrar con Hidden Body, le haré el backstab, que imagino que le quitaré más de un cuarto de vida. Y a jugar a las sillas y ya está. Os estoy enseñando a contar, sí. Joder, es que los bosses finales de la run no los he practicado mucho. En plan, yo hago un cálculo del doble de lo que suelo pegar en una Eni normal
O en una Olvos es normal. Supongo que sí, no lo sé. Ya veremos. Corre, que bajan los mosquitos. Pican, pican los mosquitos. Pican con el disimulo. Nos pican en la... ¿Quieres correr, hija? ¿Qué te pasa con la estamina? No, que estás full mango. Reaccionar a los ítems que os pido. Momento sexo. ¿Puedes dejar de hacer el smooth criminal? Bueno, quería decir el moonwalk, ¿no? Pero ya me entendéis. ¡Ah, gata bebé! Fin. Voy. Por favor, no me pegues con las moscas, man. Que sé que a veces te pones bobo. No, he roto el frutero ese. Como que espabile. Puto Elden. ¿No los mato de una? ¿Por qué?
Digo, me he asustado. Digo, ¿te imaginas que no llevo puesto el Artiesar? En plan, llevo, sí que llevo la Morion, pero no el Artiesar. Técnicamente estos no son agresivos. Pero no me fío de nadie. Vale. Garland está enfadado. Comprensible, tengo un buen día. How to be Comarcal. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, agárrame la que me crece, catorce. Dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, siete, ¿puedo dejar de curar? Diecinueve, treinta, treinta y uno, veintidós, veintitrés, veinticuatro. Yo pensaba que iban a hacer falta más. Vale, pues queda Yuso, Desolladores y Monje. Yo estoy nervioso y en principio son tres bosses que no deberían de liarse mucho, pero estoy nervioso. Vale, 74 calaveras, 68 flechas. Me tiene que sobear. Pero vamos, pero muchísimo. En principio, Ayuso no tiene que dar problemas. En principio. Gracias, James, por el follow. Pasar corriendo, pero no. Ese señor ahí no estaba en mis planes, he de decir. Hosan se asustó un poco, yo también, ¿eh? Ese señor no estaba en mis planes. Hola, Zares. Igual debería de ir poniéndome la Makoto. Vale.
Iba a entrar del tirón. Y el tema es que se me ha olvidado que yo no he matado a este señor aún. Un mini cachopo. Pero bueno. ¿Por qué andas antojando, Zares? Sácame de aquí. Dark Souls con queso, oye. Cuidado con eso, eh. Vale, Tolkien. A ver, yo fui hace muchos años y lo recuerdo rico. Yo me comí la clásica, ¿no? La que está rellena con queso y bacon. Perdonadme si no estoy muy hablador.
Digo, ¿por qué no lo mato de una? Claro, si no llevo la Morion. Pensaba que iba a empezar a andar, ¿eh? En plan... Ha habido un poco de susto. Vete para allá. Apropiación del terreno. Uno. Voy a matar todos, es que no me fío de nadie, tío. No me fío porque estoy nervioso. Si no estuviese nervioso, iría rápido. Yo tampoco tengo prisa. Vale, hay que subir, tirar dos calaveras en el ascensor, matar a los cuatro, tirar otra parte de calaveras, salir corriendo con Hidden Body, matar a la de la escalera y ya llegamos a Desolladores. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Fuera. Aquí los he matado a todos, ¿no? Al final. Sí. O sea que solamente me queda este bicho del puente. Y el de las escaleras. En fin, el modo fácil del no-hit, no sé qué. Hola, Víctor. Calla, que estoy nervioso. Que llevaba un bloqueo... O sea, llevo nervioso desde Caballero de la Torre.
Quiero decir, eso es menos de mitad de run. Porque ayer fue un día horrible. Bueno, y esta mañana otro tramo, ¿qué tal? Ah, bueno. ¿Subir a la puerta? Hasta luego. Puta. Vale, baja, baja, baja. ¿Bajo te ves? A mí igual, ¿eh? Vale, está bien a full. Vale, último jefe. Oh. Último jefe. Iron, muchas gracias por la raid. Si has estado viendo. No están silenciadas, yo las oigo. Gracias a todos por la raid. O sea, gracias a todos por estar aquí. Gracias, Iron, por la raid. Estoy a último boss, ¿vale? Estoy un poco nervioso. Como comprenderán.
Imaginas que me equivoco de arma. Estoy meando como un cabrón, tú. Claro, estoy con Hidden Body, no me ve. ¿Se le acaba la soul más en algún momento? Sillita. ¡Woo! Queda un jefe. Queda un jefe, pero se celebra. Se puede ir celebrando ya. Dios, por fin. El bloqueo mental. El bloqueo que tenía con esta room, por Dios. Ay. Ayer y hoy, días de mierda, tío. Oye, que me he sacado la run. Bueno, a ver, que queda el puto moco, ¿no? Pero me saco run mismo día que Silvia. Cuidado con eso, ¿eh? Hombre, Ryu, ¿qué pasa, Rey? Panitas de run, no sé qué. Panitas de Anos. Hola, Maya linda. Besito. Esperemos al moco. Bueno, sí. Como es Soul Level 1, pego menos con el arco. Pero sí, ahora celebramos. O sea, más que nada, pues no falta el respeto al juego. Queda el moco, Ryu. Queda el moco. Sí, queda el rey auténtico. Bueno, lo que queda del rey. Gracias a, bueno, gracias a todos por los GGs. Pero que queda uno, ¿vale? Vamos a hacerlo en plan por respeto. Hazme el 360 con la doña al final, que hace mucho que no me lo haces, vale. El rey sonido. Fuera broma, le voy a subir el volumen a la canción del falso rey, porque es un temón. Hostia, ¿26 flechas? ¿26 flechas? ¿Me da? Igual con 26 no me da, ¿eh? Bueno, sí debería de darme. Sí debería. Sí, sobre la que flipas. Sobre la que flipas. Con el arte que te sobra, con la gente que te quiere, en el tiempo y la memoria, mantén cierta tu vida. T60, T60, 360, 360. ¡Vamos!
La del Any Percent. No, la Any Percent Soul Level 1, no Hit. Del Demon Soul. A tomar por culo. Joder, menos mal. ¡La curroneta! El Wii Wii. Por cierto, vive el. Por cierto, vive el. Herbete. Espera, espera. Por cierto, vive el. Herbete. ¡Cabrones! Ahora. Oye, basta ya, por favor, que quiero hacer una cosa. Un segundo. Solo un segundo. Un segundo solo. Saya, por... ¡Me cago en la puta! El Wii. Digo... ¡Hala! A chuparla, coño. Por cierto, vive el Herbete. ¿Cómo me te olvidaron? Bueno, eso, Demon's Souls Any Percent, Soul Level 1, no hit run. And before long, the world will be engulfed by the deep fog. He ido muy lento, Kata. He ido muy lento. Dos 16. Bueno. A ver, lo que suelo tardar más o menos. No es mal tiempo, aún así. Para ir para lo comarcal que he ido, no es mal tiempo. Gracias a todos por los GGs. Jo, no esperaba, la verdad. Pero mira, ya me quito. Me quito un pequeño peso de encima, la verdad. Porque esta run se me estaba atascando que flipas. Pues nada, mañana Immortal Severance. A por otro PB1 en el Dragón. A por otro PB1 en el Dragón. Gracias, Reis, linda. Muchas gracias a todos, a todas y a todos por los GGs. Jo, me ha hecho ilusión que os paséis muchos por aquí. Ay, pues nada. Kazude, el espabila, verifica una run. Porque Kazude dice, no, es que no hay runes de Demons para verificar. Porque las verifico yo todas. Pero es que esta la tienes que verificar tú sí o sí, man. Porque, Zudel, I can't verify myself. So you need to work this. O sea, you need... O sea, digo, ¿no? Yo, you need to work. Kazudel. Kazudel fucking German Beast. Pues ya está. Una más. Una más de la demonio almas. Ya tomas por culo, Demons. Le he escrito a Mineko, pero está justo en el avión, la pobre. Así que eso. Gracias, Riz, por pasarte. Gracias a todos por haber estado aquí. Gracias, Mati, por el follow. No sé si. No, bueno, creo que no ha habido. Tenía las alertas quitadas, creo que no ha habido ningún. No, digo, hostia, digo, a ver si me salta luz. O sea. Digo, a ver si me he dejado alguna cosa por decir, ¿no? En plan, algún agradecimiento, pero eso. Hola, Mati. Gracias por el follow. Pues nada, lo bueno es que esta run la tengo grabada.